Mi querida Matilde y su joven gran amor. Qué bueno que los encuentro con ropa. Creo que acabas de darte cuenta que nunca me pediste que te devuelva mi juego de llaves. Lárgate, lárgate, no seas indiscreto. ¿No ves que estamos solos? Ya no, ahora somos tres. Y en mi recorrido indiscreto e inoportuno del día, tengo muchísimas ganas de hablar de negocios. Así que nos pondremos serios. ¿Vas a querer que tu amigo el gigoló nos escuche? Me voy al despacho a trabajar. ¿Qué cosa es trabajar para ti? ¿Esperarla en la cama, sin ropa, con una manzana en la boca? Matilde, nunca te imaginé como personaje de películas triple X, pero ¿cómo ha mejorado tu vida? En 5 minutos me deshago de este pobre diablo. Anda tranquilo y relájate. No te voy a quitar a tu chica. ¡Qué elegancia! Siempre pensé que tus fantasías incluían látigos, cadenas, poleas, pero no. Te gusta jugar a la zanahoria. Entiendo por qué estás aquí. No te he depositado tu propina mensual. Tengo problemas de liquidez hasta que no destraben mi capital. Nunca me han importado tus problemas. Quiero que me deposites mi mesada, como lo llevas haciendo hace 21 años, con un generoso plus como regalo de bodas. Nunca me vas a dejar en paz. Ni siquiera porque vas a casarte. Mati, 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 Mati. Con todo el prontuario que te conozco, es literalmente imposible que te deje en paz. Tantos años, tanta convivencia, tanto cariño mutuo y no me conoces. Me duele. Quiero que me deposites y si no lo haces, nunca te devolveré estas llaves. De repente, la próxima vez que venga, te encuentro junto con tu gigoló en una situación incómoda. Provecho. Quítate eso. Pareces disfrazado. Se te ve ridículo.